Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí el día de hoy en Minecraft, en un nuevo servidor. Y este es el Legion Mods. Ya le hice review en otras ocasiones, pero ¿qué tiene de especial esta versión? Pues bien, esta versión es una versión de Faction. ¿Qué quiere decir esto? Las versiones Faction se basa en facciones o clanes. Más o menos ponle como la película de Harry Potter con las casas, o sea, Gryffindor, Hufflepuff y todo eso, o los Juegos del Hambre, con por ejemplo el Distrito 9 y todo esto. Bien, este es un poco especial. Y me preguntaréis por qué. Bueno, como podéis ver, ahí se ven cositas. Y sí, tenemos mods. La verdad, tenemos bastantes mods. Y os los voy a enseñar. Tenemos el Adventure Backpack, que está guapísimo, la verdad. Lo jugué hace un montón de tiempo y me ha encantado. Hay mochilas como la de murciélago, que tiene efectos como, por ejemplo, ver de noche, visión nocturna, que la verdad está bastante guay. El Applied Energy Sticks, que también está bastante bien. El Atom, este la verdad no lo conozco demasiado. Esto me está gustando. Tenemos los baules. BC Wilder. Esto, cantera, rellenador, marco. Hace Willcraft, sí. La verdad que sí, parece Willcraft. Varias cositas de The Wilder. Sí, esto debe ser Willcraft. Vale. El Blood Magic. Tenemos Botania. Tenemos, lo dicho, Willcraft. El Carpenter Block, tenemos el Chisel, el Chocolate Quest, que este está bastante bien, es entretenido, tiene bastantes cositas de Dungeons, etc. Tenemos el Custom Access, que más para los tipos estos, los de servidor, el Enchanted Plus, el Ender Isle, en español, o sea que guay, el Ender Storage, este me encanta. Tenemos el Epicraft, el Star Trinities, Forge Microblogs, no me llama, ocupa muchas páginas. El Industrial Craft, que también me gusta, el Iron Chest, Mechanism. Tenemos generadores de Mechanism, herramientas de Mechanism. El Open Blocks, Thumbcraft, que este también está bastante chulo. Cositas del Thermal Expansion, Foundation, el Dynamic, está bastante bien, y tenemos el Witcher. Vale, ¿qué más? Si le damos a Help, tenemos aquí bastantes cositas, y tenemos, por ejemplo, el Help 2, la segunda página. ¿Qué tenemos? Kit. No hay ningún kit por ahora, o sea que empezar de cero, talando árbol con la mano. Lo del home y todo eso, que se puede poner. Pay y tal. Pero bueno. Ponemos Warp. En Warp tenemos Warp Band, que vamos a ir a él ahora. Tarda un poquito. 5 segundetes. Pero bien. Aquí estamos. Objetos baneados. El cofre este, medio raro. Eso que no sé de qué es. Este y este son del, este de Evilcraft, el tanque del Evilcraft. Este es de, ¿cómo se llama? La cápsula de líquidos del Industriacraft, el imán. Ese también, este es del Evilcraft. La mayoría, pues porque duplica cositas así, las alas también, TNTs y tal. Vale,
¿Qué más? Warp. Encantar. Muy bien, tenemos aquí la mesa de encantamientos con maleta. Debería subir la librería esta, pero está mal hecho me queréis para el resto. Reglas. Se me ha alargado un poquito, pero bueno. Todo bien. Vale. Como veis, son típicas las reglas. O sea que nada. El encantamiento este es típico. O sea, ya más que nada, porque la verdad no me acuerdo qué efectos hacía, pero era un encantamiento bastante cheto. Otros warp. Crearte. Okay. No sé qué es, para qué servirá este, pero bueno. Y warp, eventos, le damos y pero básicamente supongo que hará aquí el evento. Vamos a encantar. Y bueno, eso más que nada es todo. Como podéis ver, pues por aquí tenemos el spawn que es bastante grande. Y la verdad que pues no está nada mal. Es un spawn sencillo y bonito. Aquí pues tenemos tumba de gente que habrá caído de allá arriba. Y bueno, si le damos spawn, pasa que aquí tendré, o sea, vamos a cambiar cositas. Vale, correr hasta ahí. Esto. Esto no, ya podemos correr. Hecho. Pues estamos aquí arriba, nos caemos y pum, nos morimos. Bueno, espero que os haya gustado. Si queréis entrar en el servidor, está bastante guay, en mi opinión. Y eso es todo, chavales. Dejad vuestro like, comentad, suscribiros y hasta la próxima. Adiós.